Pues buenas a todos, soy Traxxumset, bienvenidos a un nuevo capítulo de la campañita con el Congo. Me habéis dado varios consejos, como Jonathan Díaz, que nos dice que en Katsina aún nos queda un centro comercial de nivel 1 sin subir. Bueno, pero está al nivel 2. ¿What? Bueno, pues está subido. A ver, Rubén, que nos dice que libremos Etiopía como vasallo. Eso puede ser interesante, ya que no existe. Y como tenemos cores suyos, me parece una gran idea. Vamos a buscarlo. Buganda, Ruanda, Nupe, Mosi, Dagon, Kong, Kilwa. Etiopía. Mira, solo recibe una provincia, pero mira, al menos lo tenemos. Yeah. Vale. Y Borno. Vamos a subirlo de nivel aquí también, ahora que lo veo. Entonces, Etiopía lo tenemos aquí. Y tiene todo esto de reclamaciones, o sea que podemos conquistar por aquí bastante easy. Nice, muy buena idea, Rubén. Con el Casus Belli Reconquista pillas esto. Vale. Gorka, que nos dice que vio toda la serie en 3 días, genial. Luis Alfonso, que nos recuerda que tenemos que ir a la guerra con Francia, cerca de la isla de Fernando Po. Mira, yo dice que salve a alguien, pero no sé a quién. Tengo una flota por ahí perdida, dice David Leo. Si lo consigues, es tu última oportunidad de meter Edad de Oro. Sacar al general de 3 estrellas. Y que hagamos tropas en general. Bueno, Migukin nos dice que el tema de los comerciantes es ponerlos en aquellos nodos que no controlemos. Por ejemplo, Congo y Zanzíbar. Estos como son nuestros, pues que no pongamos ahí consejeros comerciantes porque ya están haciendo sus movidas. Vale, entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, bueno, él sugiere Tombuctú, por ejemplo, ¿no? Y que meta barcos comerciales en Costa de Marfil, pero ya los teníamos, creo. ¿No? ¿Creo? Bueno, no sé. Vale, en fin, vamos a poner los comerciantes por aquí, eso sí. Están ahí disponibles. Tú a transferir. Y tú a transferir también. Vale, y hemos desarrollado el cabo. Y otra cosa que nos dice es eso, que no pongamos los colonos en las provincias como nuestra capital, que ya tiene mucho desarrollo. Que los pongamos en provincias que sean nodos comerciales. O que no tengan demasiado desarrollo, ¿no? Por ejemplo, estas de aquí yo creo que puede estar bien. Que tendrá más probabilidades, ¿no? Bueno, yo creo más o menos está fixeado todo. A ver. ¿O que pirateemos Sevilla? Bueno, tenemos opciones, ¿no? En cualquier caso. Vamos a empezar invadiendo a esta gente. Yo creo que es lo suyo. Este está aliado con los otomanos y con Fung. ¿Y tú? Madre de Dios, están todos aliados con los otomanos. Marruecos, Túnez y Fung. Si ataco a los mamelucos, sí que puedo atacar a Fung. Que va a ser lo suyo, yo creo. Marruecos, Túnez y Fung. Es demasiada peña, ¿no? Y Katsina no está liado así con nadie. Pasa ahí. Joder. Atacamos Inglaterra para quitarle esto. Por Sierra Leona. Vamos allá. Esta guerra la podemos ganar. Así hacemos algo de tiempo a ver qué hacemos con el resto de cosas. Es que lo de Fungimiklala, siendo que no podemos... O sea, siendo que los otomanos están fuertotes, pues no me apetece ahora mismo... Demasiado atacarles, la verdad. ¿Qué tal estamos de capacidad? Estamos bien. Hombre, podemos hacer edificios, ¿no? Eso sí. A ver dónde está la flota inglesa. Mira, se han metido por aquí. Podríamos quitarles algo en Asia. Si quisiéramos. Ah, y aquí nos queda atacar España otra vez, ¿o qué? No, de hecho, esto los podemos atacar ya, ¿no? Y aquí nos queda Portugal. Aliado con Cote.
No tiene muchos aliados Portugal, ¿eh? Matrimonio de Túnez. ¿Me haría vasallaje? No, no porque está tocho, entonces nada. Vale, pues igual Portugal es atacable, chicos. No viene España. Vienen todas sus colonias, eso sí. Claro, pero es que tendría que ser la guerra por Lisboa. Y realmente a Portugal solo le quedaremos. Bueno, no sé si necesitamos estas islas también. Sí, esto es de África. Y esto también, supongo. Es que hasta que no tomemos Marruecos. ¿Podríamos ir a por Marruecos? Sí, igual la mejor guerra que podemos hacer es Marruecos, ¿eh? Otro culto. Y otro culto. A ver si nos salta el logro de los cultos. No ha saltado. Vale, pues la guerra contra Inglaterra, paciencia, supongo. ¿Qué tal estamos de barcos? Bueno, vamos a hacer bastantes más. ¿Puedo poner dónde está mi flota de comercio? Vamos a meterle unos cuantos barcos más. Estos están aquí perdidos, que es lo que me habéis dicho. Vamos a juntarlos aquí e intentar tener una flota principal un poquito más potente. Esto no lo voy a subir de momento. Porque, claro, estamos sacando la institución. Que va a ser cara que te cagas. Entonces ya podemos ahorrar dinero igualmente, la verdad. Esto se puede mejorar. Y aquí vamos a hacer el último core. Rebeldes. Dios, nos ha costado un montón de pasta. Vale, pues no sé. No sé qué les podemos quitar a los ingleses por ahí, ¿sabes? Está súper fuerte el sonido, soy yo. Voy a dejarlo un pelín. Pero digo, súper fuerte, chicos. Vale, y habría que intentar sacar un general de 3 estrellas, pero intentar spawnear la era dorada. Estaría muy bien. De cara a la guerra contra España, Portugal, ¿sabéis? Fanáticos unidas. Y una revuelta aquí en Berbera. Ok. Vale, Antemoro me da paz. Vale, pues hasta aquí has llegado, Antemoro. Un placer. Y todo Madagascar es nuestro. Vale, aquí también tiene cositas. Portugal. Y esto sigue siendo África. Vale, sí hay que capturar bastantes territorios, ¿eh? Hacia lo tonto. Voy a llamar a Borgoña esta guerra. ¿Para qué? No querría para nada. De todos modos, Inglaterra solo le queremos quitar 2 territorios. No es como. Si apenas importa, ¿sabéis? Meter a más gente en la guerra. Quiero decir, vamos bien. Lo que me gustaría mucho es eso: atacar Fungi a toda esta gente. Pero estando los otomanos. Igual si no acuden a la guerra. Pero van a acudir seguro, ¿no? Sí. Y como gran potencia no le podemos quitar la alianza. No. Pues qué putada, tío. A ver, que atacar a los mamelucos está claro que es viable, ¿no? Pero, coño. Nos vamos a meter con mucha gente, tío. Nuestras tropas son malas de cojones, ¿eh? Es que esa es otra, tío. Ahora podemos terminar de conquistar Fulu y Katsina, ¿no? Eso está claro. Queríamos a la guerra contra Pasai. Y unificamos un poco todo esto, ¿no? Está claro. ¿Qué tal vamos de tecnología administrativa? Es que habría que pillar admin, ¿eh? Gao. Esta provincia es carísima, loco. Y aquí no sale la ilustración. Voy a meterle una universidad. No, no podemos. Metemos más universidades. Es que es un poco F, ¿no? No quiero convertir nada.
Dame capacidad de asedio. Vale, ahora vamos a hacer este core por hacerlo. Y doctrina naval no hemos puesto. Habría que ponerla también. Pues no sé a por quién ir, chicos, sinceramente. Otomanos y Marruecos. A ver, vasallizar Mamel Túnez sería la polla, tío. Si pillásemos un casus belli de subyugación contra Túnez. Universidad en Wakanda. Vamos a meter una universidad en Wakanda. ¿Quiero prestigio o quiero el admin? Oh, nuestro regente es desfalcador. Nice. Vale, estamos un poco pochos de tecnología ahora mismo. Que tenemos que hacer dos tecnologías para los que no tenemos puntos ni tenemos esto. Pero es que esto no lo terminamos de pillar. Y mira que hicimos universidades, ¿eh? Bueno, toda esta zona está hecha. Nacionalistas Folanis. No me quiero gastar tantos puntos, tío, en matar rebeldes. Estamos bien de absolutismo. A ver, podríamos quitar algo más. Terminar nuestro matrimonio real con los otomanos, ok. Hay que renovarlo. No sé si podemos por estar en regencia. Dios mío, es que el heredero es muy malo, tío. Bueno, heredera. Es muy, muy mala, tío. Vale, estamos al 10% ya contra Inglaterra. Y no se propone darnos la paz. Pero nos la dará en algún momento. Nos han petado la flota. Esta es mi flota de comercio. No, 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 ¿qué haces? ¿Por qué sales, tío? ¿Por qué sales? ¿Por qué sales a comerciar, tío? Te acaban de partir y entras directamente en una batalla que vas a perder. Por esto me están desembarcando aquí tropas, creo. Cojones. ¿Por qué hace esto, estas cosas, tío? Ah, no, no me estaban desembarcando. Bueno, por si acaso. Voy a sacar algún general más. Ah, sí, que me han desembarcado. Vale, pues vamos a por ellos. Tenemos ya un 12%. Ojo porque sean la caña, seguramente, sus tropas. Habría que tener fuertes por aquí, ¿no? Para que no nos desembarcasen de jajas. Fijaros que son 24K y les tengo un poco de miedo, ¿eh? Aparte que me están bloqueando, ¿no? Igual traigo mi flota. Es decir, Inglaterra no debería estar tan fuerte, ¿sabes? Vamos a traerla. A ver qué tal se nos da contra los ingleses. Vale, aquí habría batalla. No, no nos va bien contra ellos. Vale, ahí está. Vale, el heredero es bastante decente. ¿Qué años tiene? 7. Joder, no vamos a poder abdicar. Vale. Ah, se retiran aquí mismo, perfecto. Oh, menos 20% coste de consejeros. Me gusta. Vale, los ingleses aniquilados. Esto seguimos sin poder pillarlo. Bueno, paciencia. Hay que hacer más flota principal. Pongo extensión de la institución. ¿En qué año estamos? En el 14. Es un poco duro, ¿eh? Disturbio nacional, recuperación de soldadesca. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11. ¿Y el logro cuántos pide? 15. ¿13? Pues estamos cerca, tío. No sé si tenemos que hacer algo especial para desbloquearlos. No lo sé. Igual sí, igual no. Vaya, ya nos lo dan. Duración de guerra menos 15. Le podríamos sacar unas reparaciones si la alargamos. Y no tengo ninguna prisa por acabarla.
La mina de oro en Bure ha terminado. F. Siempre le recordar, la recordaremos. Joder, Portugal, ¿eh? Una buena guerra contra Portugal, hay que quitarle un montonazo de cosas, tío. Es que me gustaría tomar como más territorio en general. Por el norte y tal. Líderes estamos bien. Vamos a hacer un pedazo de almirante. Vale, aquí ya no nos están bloqueando. Y hemos cogido su buque insignia, ¿really? Así, tal cual. Porque nosotros no tenemos buque insignia. Podríamos tenerlo, en verdad. Estaría bastante bien. Vale, pues me siguen sin dar esto, pero estamos cerquita. Revuelta en Socotra, mierda. No tengo aquí barcos de transporte, tío. No tengo aquí barcos de transporte, tío. Vale, pues, ¿qué se le va a hacer? Vale, hay por aquí flota inglesa, me ha parecido ver, ¿eh? Sí, me ha parecido ver flota inglesa. ¿Qué tal le caemos a Etiopía? Bastante bien. 26 de 28, nos lo van a acabar dando. Esas pequeñas reparaciones. Vale. A ver, mi flota de comercio. Vamos a ir juntándola. Vale, vamos a meterle unos cuantos barcos más y que se mejoren. Y comerciaremos por aquí. Acá protegeremos el comercio, acá lo que sea. Vale, estos se van a ir a Hargeisa. Que no sé lo que es. Hargeisa. Aquí. Vale, pero ya han llegado los barcos de transporte. Vale. Putos otomanos, tío. Siempre me tienen que joder las partidas. Vale, manda paz Inglaterra. No puedo con nuestro poderío. Y ahí ya pillamos las reparaciones. Un poquito de oro. Vale. Vale, pues los ingleses expulsadísimos. Y de ti te voy a aceptar esto. Me caes bien. Por lo que sea. Por lo que sea, nos cae bien. Vale. Vale. Entonces, podemos terminar de conquistar Fulu y Katsina. O invadir a esta gente. Miklaf, Mamelucos y Ormuz. Ormuz. ¿Quién vendría a la guerra? Es que es demasiada gente, ¿no? Es que idealmente Katsina haría alianza con alguno de estos. En plan, pocho, ¿sabéis? A ver, podemos ir a por Ormuz, tío. Se irá a la guerra contra toda esta gente, sobre todo mamelucos y Fung, porque esto lo vamos a ignorar. Claro, pero no quiero poner a Fung de co-beligerante, que eso sería lo ideal. Y Miklaf, ¿tú tienes algún aliado interesante? Persia. Persia está en la mierda. A ver, y Fung no, o sea, Ormuz también, no nos vamos a engañar. Pues atacamos Ormuz. Katsina, eso, hasta que dé alianza a alguien lo vamos a guardar por ahí. España está muy tocha, tío. Esta guerra podría ser buena, tío. No tenemos claims contra España o contra Portugal. Vamos a ir poniendo.
Vale, pues creo que no nos queda otra que hacerle la guerra a Ormuz, chicos. Es una putada, pero si queremos atacar a los mamelucos y a Fung, es lo que hay. Obviamente romperle el país un poco en la paz también, ¿no? O sea, romperle las alianzas y todas estas cosas. Voy a pensar que estos ya no son muy útiles por aquí. Vamos a mandarlos al norte. No. Ah, claro, que estos están ahí estancados. Habría que subir las teche, tío. Solo está en seis provincias la puta institución, macho. Solo está en seis fucking provincias. Y me la estaban transfiriendo, creo. O sea, estoy bastante seguro que pagué a Borgoña o a alguien para que me diera la institución. Ley de esclavitud, menos coste tecnológico, menos fuerza de misionero. Y dejaríamos de producir esclavos. Creo que no. Somos un país esclavista, chicos. Terminó la tregua con Etiopía. Ya. Joder, es que qué mierda, ¿eh? Nada, la idea es ignorar Ormuz hasta el final de la guerra. Vale, pues vamos allá. Tenemos gente cerca de los mamelucos, ni que sea, hacer tiempo, ¿sabéis? Nogai, Mara, Fung, Multan. Mucha gente no deberían llegar hasta nosotros. Vale, nos centramos en Fung, le echamos de la guerra y después vamos a por los mamelucos. Los mamelucos vamos a jugar más defensivamente. Y este momento no lo quiero poner. Y es que los estados estos tampoco. Las cartas estas de privilegios del nuevo mundo las voy a quitar también, no me sirven de nada. Ya si pillamos un poquito más de absolutismo. Y este momento lo vamos a aguantar un poco más. Hay que aguantar aquí. Vale, aquí tienen gente. Hoy nos han salido rebeldes. De lujo. Me encanta. Vale. Podría subir esto, tío. Vamos a pagar la institución a lo bruto y subir las tecnologías. Idealmente. Nos deja un líder militar. Tremenda mierda, tío. Hombre, este aún está bien. Casus belli contra las Españas. Recordemos que el objetivo de guerra sería Ormuz. O sea que a ver cuánto podemos quitar de aquí, ¿sabéis? Vale, aquí vienen los Mamluks. Y no tengo ningún ejército para reforzar. Podría hacer un ejército más. Tranquilísimamente, eso es lo mejor. Supongo que sí, ¿no? Hacemos un Doomstack. Por aquí. Ahora son 1000 de oro, ¿no? No, no va a ser muy doloroso. Para ayudarnos en el norte, ¿sabéis? Vale, aquí estamos bien, I guess. Vamos a ir ocupando todo esto. Diego, el objetivo primero es echar a Funk de la guerra. A ver cuánto le podemos quitar, cuántas cosas le podemos quitar. Porque supongo que no va a ser mucho. Idealmente me gustaría romperle las alianzas, al menos con los otomanos, ¿sabes? Vale. Tegali. Vale, estos 40k que se vayan a por estos. Y vosotros también. Torrente de mercaderes. ¿Qué prefiero? ¿Eficiencia comercial o impuestos? Prefiero comercio por bastante, además. Vale, pues ya no tiene fortalezas ni nada. Los amigos de Fung. Un pueblo honorable, toma ya.
Necesito que aguante un mes más, porfa. Vale, perfecto. Vosotros corriendo aquí. Vale, aquí están los mamelucos tal como lo planeamos. Venga, coño. Voy a atacar con estos. Álvaro Yulou. Venga, llegad. No, qué mala suerte, tío. Me atacan. A ver si le baiteamos. 1,5 de innovación, pero más 2 de rebelión. No me gusta eso. Así que no. Vale, me van a atacar ahí. Vale. Okay. Así es, Zeila. Lo hemos liberado, perfecto. Vale. Tú aquí. Vale, momento de eso. Echamos a Funk de la guerra. Vale, es el objetivo. Multan. Estamos en guerra con Multan, que está en la India, creo. Okay. Estamos un poco bajos de legitimidad, me acabo de fijar. Y nos ha bajado el absolutismo máximo por algún motivo. Nos ha bajado eso, tío. Vamos a darle un par de veces. Vale, Funjo está totalmente ocupado. Está al menos 99 con nosotros. Entonces, quiero sí o sí que rompas alianza con los mamelucos. Y devuelvas cores a Etiopía. Vale. Nada más. Podemos pedir algo más. En plan, rollo, intentar conectar esto por lo menos. Vamos a ver si podemos. Así podemos pedir esto, estaría de lujo. Vale. No. No me lo da. Por duración de la guerra, menos 35. O sea que aún podemos alargar esto, vale. Vale, pues hay que ir a por los mamelucos ahora. Ok, pues vosotros dos aquí, vosotros aquí, vosotros aquí, vosotros por aquí detrás. Había unas tropas por aquí que no sé dónde coño estarán, la verdad. Ah, mira. ¿Voy sin líder aquí? No, hay líder. A ver si llego a la batalla. Por favor. Nice. Y en Fezzan hemos perdido. Qué putada. Qué putada. No iba con todas mis tropas y habrán reforzado allí con todo. Subo la techa a lo bruto, tío. Vamos a subirlas. Es que si no. El mortero real. Es que si no, tío. Y este casi lo vamos a mandar aquí a echar un cable. Vale, y fíjate que por aquí hay tropas enemigas. Ha terminado un asedio este.
Vale. Vale, quiero esta paz con estos, así que... Que se pongan como quieran, pero les vamos a quitar eso. Va, estos son todo mamelucos. Y esto es gente de Ormuz, entiendo. Vale, nos pasamos de diplomático. Vamos a promocionar alguna cultura. Vamos a promocionar alguna cultura. Ni que sea esas. Vale, puedo ir directamente a Alejandría, su capital, ¿no? Asediarla. Hemos convertido unos herejes. Tardan la vida. Dios santo. Vale, lo que igual liberan algo por aquí, tío. Y eso no me mola mucho. Vale, esto me gusta más. Espero ganar esa batalla. Vale, aquí tengo todo mi ejército junto. Vamos a por los mamelucos, se van a cagar. Vale, tú aquí. O sea, los mamelucos están en la B, tío. Y tú aquí. Hay gente aquí de Nogai, es que esto parece una guerra mundial ya, tío. Vale, aquí quiero ir con cuidado porque veo mucha gente, tío. Quiero ir con cuidado, procede a moverse. Vale, me atacan aquí. Vamos a esperar un poquito. Vale, este está cerca ya de darnos la paz. Y aquí habría que intentar interceptarles, ¿no? Este es muy malo el cabrón, pero bueno. Bueno, realmente podemos poner este que tiene 3 de asedio aquí, ¿no? Vale, aniquilados. Vale, aquí si les pillamos. Sí. Vale, esto estaría bastante bien. Hacer una brecha. Y este Doomstack, pues no sé. Lo mandaría por aquí, pero es que nos está estorbando un poco este fuerte. Aquí nos pueden atacar también y hacer un destrozo. A esto le quedan unos 3 meses, entiendo. Un poco más, quizá. Aquí igual me atacan y me destruyen, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ahora son más baratas las demandas. 140 y... Nah, sigue igual. Muchas alianzas veo por ahí, ¿eh? Podríamos venirnos a Mara y echamos estos de la guerra, ¿no? Vamos quitándonos gente. Ya si ya asediamos Ormuz y tal con este ejército. También lo veo bien. Va, estos les damos una paliza bastante gorda. Es que no quiero que asedien, que me levanten ningún asedio por aquí, ¿sabéis? Vamos a mandar otro stack por aquí. Este asedio está siendo eterno, tío. Madre de Dios. Va,
Vamos a tener que hacer edificios de manpower, ¿eh? Ya os lo digo. Vamos a tener que hacer edificios de manpower a muerte. Vale, estos aquí derrotadísimos. Y aquí es lo que digo, que me iban a liberar algo que no me apetecía mucho. Esto es el propio Fung, ¿no? Estamos cerca, tío, pero no nos dan paz todavía. Vale, ya estamos asediando aquí. Mira, estamos echando gente de la guerra, ¿sabéis? Ni tan mal. Pasa que Ormuz, claro, es el líder de la guerra. No lo vamos a querer echar al menos pronto, ¿no? Claro, Funk se quiere liberar a sí mismo, ¿no? Tiene cierto sentido. Vale, le pillamos. A ver si ganándole esta batalla ya... Ya se quiere rendir, tío. 0,82 no creo, ¿no? Pero... Mira, ya nos lo da. Vale, lo voy a aceptar tal cual. Vamos a sacar primero nuestras tropas de su territorio. Que si no se nos exilian. Y se lía pardo. Y con esto es igual. Cae Alejandría. Nice. Que no tenía yo un general. Necesitamos más generales. Bro, te quiero dar paz, pero es que... Eres muy pesado. Fezan, perfecto. Sierra Leona, rebeldes. Pues... Sacar un ejército por aquí. Pero... Difícil ahora mismo de responder eso. Vale. Necesito que estos salgan de aquí. Por Dios. Que es típica liada que hago, tío. Doy la paz, se quedan exiliados. Y no hay forma ya de... De jugar la guerra, tío. ¿Dónde está mi flota pesada? Estos son mis barcos de comercio. En Zanzíbar 77 y en Cabo de Buena Esperanza 103. ¿Esto es real? No, ¿no? Aún no han llegado, creo que aún no han llegado. Nada, nada, o sea, me parece una locura. Vale, puedo avanzar tecnológicamente aquí. Está en 7 provincias de ilustración. Qué puto despropósito, tío. A ver si lo podemos comprar, va a ser muy caro, pero bueno. Vale, ya podemos dar paz a Fung. Tierras para Etiopía, ya hemos roto la alianza con los mamelucos, o sea, con los otomanos. O sea que ya una guerra... ¿What? ¿What? Ah, vale, ya no están aliados con los otomanos, vale, vale, vale. Vale, o sea que una guerra ya sería muy buena para nosotros. Vale, están asediando aquí. Vamos a ver si llegamos. Vale, a ver si podemos pelearles. Estaría muy bien. Joder, vaya mierda de generales, hermano. A ver si llegan estos a tiempo, tío. Venga. Vale, ¿qué más tenemos que hacer? Estos momentos los vamos a separar. Vale, la guerra principal es sobre Ormuz, o sea que ya será cuestión un poco de darle... Bueno, a esto les podemos dar paz, ¿no? Mara. Que rompa... Bueno, en verdad que rompa con Ormuz nos da... Bueno, nos da prestigio, ¿no? Yo qué sé. Reparaciones, desviar comercio y su dinero.
Y a Ormuz como si llevamos una paz blanca. O sea, lo que queríamos era conquistar a los mamelucos y a los fungitas estos. Vamos a tener que hacer edificios de manpower. Pero sí quiero ver cuánto nos va a costar la institución, porque como va a ser una absoluta locura, ¿sabéis? Está a puntito de aparecer. A ver si aparece. Además, ahora que vamos a conquistar más cosas, pues XD, ¿sabes? Vale, pues los mamelucos deberían estar jodidos. Ya que les quitamos a los mamelucos. Esta costa estaría bien. O sea, en general quitarle la costa estaría bien. Estaría muy, muy nice. Estamos al 55% con ellos. Ah, claro, es que tienen más cositas por aquí, cierto. ¿Puedo traer tropas? Sí, mira, de lujo. De hecho, podríamos llevar más tropas a Ormuz si queremos, ¿no? Rollo estos, ¿pueden llegar aquí? No. No, pero podemos traerlos si queremos. Cosa que vamos a hacer. Vale, hay que ocupar esta fortaleza. Y estos que se vengan, yo que sé, a tomar esto. A ver cuánto le quitamos a los mamelucos. Realmente eso, con pillarle la costa, Alejandría estaría guapo. F por nuestro poder administrativo, supongo, pero bueno. Estamos decentes en cantidad de poder administrativo, o sea que tampoco está tan mal. Vale, esto es solo mi flota de transporte, así que entiendo que cualquier cosa nos va a petar. Que no tienen pesados, ¿no? Nah, pero nos van a petar igualmente, ¿no? Entiendo. Sí, vámonos. Que aparte ahí nos van a matar tropas y tampoco es plan, ¿no? Son hombres congoleños que, joder, son respetados, ¿no? Vale, pues el mameluco debería estar ya fucked. No sé si del todo, pero... Tati. Revuelta en Hargeisa. Y aquí nos están asediando. Bueno, aquí las revueltas las lidiamos haciendo nuevos ejércitos. Sí, porque mover gente. Hasta que controlemos un poco todo este paso. Mameluco igual ya me da una paz decente. 69%. Sé que le quito, tío. Le quitamos esto. A ver, lo importante está aquí. Acceso militar con Rusia. Acceso militar y alianza con Túnez. A ver, Túnez no está mal. Marruecos. En realidad, los mamelucos están bien, tío. Oh, yes. Katsina ha dado alianza a alguien. ¿Quieres dar alianza a alguien pesado? Vale, pues ahora es cuestión de darle la paz a Ormuz. Vamos a devolver a esta gente a nuestro territorio patrio. Y aquí vamos a hacer ejércitos que puedan sostenerse. Y no sé, seguimos ocupando Ormuz. Aquí de Chigo. No vamos a ocupar su capital a no ser que traiga toda mi flota. Pero bueno, le podemos ocupar territorio suficiente para darle una paz blanca, ¿no? Tío, 27.000 de oro, tío. Tenemos que poder pillar la institución cuando salga, no me jodas.
Ahora encima nos hemos expandido más, ¿no? Lo bueno que estaríamos como más cerca de los europeos ahora, ¿no? Con todo esto. Bueno, en realidad lo hemos complicado un poco más. 9 de 206. Flipas. Vale, tú por aquí. Tiene bastante territorio, Ormuz, tío. Son baratillas las provincias, al menos. No nos cuestan demasiado. Pero hay que espabilar un poco, tío. Necesitamos es una paz blanca, tío. No queremos nada más de nuestro querido amigo y el orgullo de la península arábiga, Ormuz. Vale. Rebeldes nacionalistas mamelucos. Nice. 9. Tengo que traer mi flota. Tiene pinta, ¿no? Que la tengo. Sabe Dios dónde. Esto es mi flota. Hay que reforzarla. Vale, vamos a aceptar alguna cultura más. Claro, es que el objetivo de guerra es su capital, ¿no? Y no la hemos tomado. Eso es verdad. Vale, me gustaría hacer edificios de manpower. A ver cómo nos quedamos al pillar la institución, tío. Es que no sé yo qué barbaridad de pasta va a costar, ¿eh? Tío, en principio con una provincia o dos más que salga, ya lo podemos pillar. Aquí está alto en alguna. Mira, aquí está el 96. En Matamba. Esto barato. Debearla, tío. Revuelta embifada. Ah, coño, me están haciendo todo esto. ¿Cómo le digo a Ormuz que en verdad la cosa no iba por ellos? Que nosotros no tenemos nada en su contra. Que si por mí fuera no les quitábamos nada. Eso es real, ¿eh? Pero bueno, ya que estamos, ¿no? Ya que nos ponemos. Esto es Multán, ¿no? Ahí están, tío. Vale, hay que reforzar nuestra flota también. Hay que hacer muchas cosas. Especulación Argeisa. Vale, ahora no te atreves a pegarme, ¿no? Nice. Vamos a darle la capital. Y no sé qué le vamos a pedir exactamente a esta gente. Mira. ¿España? ¿Qué hace aquí España? ¡Oh! Espérate que esto hay que aprovecharlo. Espérate que esto hay que aprovecharlo. Viene Rusia, no viene Portugal. Viene Austria. Uf, vamos a por Portugal, tío. Este me da paz blanca ya. Vale, decimos que rompa alianzas que nos puedan interesar. Bueno, mamelucos, Fung. Y ya. Vamos a atacar a Portugal. Creo que es el momento, chicos. A ver, inventamos reclamación Cabo Verde. Y habría que quitarle todo su territorio en África. Salvo quizá Ceuta. Salvo quizá Ceuta. Esto no contará como África, ¿verdad? El juego no sea tan cabrón. Es Europa. ¿Y esto? Oh, Gran Canaria es Europa también. Gran Canaria es Europa. Vale. Pero Cabo Verde sí. Vale, Cabo Verde sí.
Estoy seguro que nos falta solo una provincia, tío. Espérate, vamos a bebear algo. ¿Dónde está cerca de salir? Vale, hay que buscar una que esté alta. Esta, por ejemplo, está al 83. Bueno, vamos a pillar esta que estaba al 83. Sí, vamos a bebearla. Vale. Esto nos da uno solo, tío. Esclavos, ¿no? Bueno. Vale, con esto puedo ya. Vale, nos falta una más. Bastante seguro que con una más ya podemos. A ver, una que esté alta, coño. 63, 45, 55. Es que no hay ninguna demasiado alta, tío. Funge está presente, tío. La madre que lo parió. 10%. Jesús. Nada, no hay ninguna muy alta, macho. Es que va, está yendo lentísimo. Vamos a pillar esta que está al 63. Vale. Vale, ya podemos. Ole. 8.000, al final no ha sido tanto, coño. De lujo. Vale. ¿Me da menos coste de asimilar cultura? Ah, coste de conversión de la cultura. Ojo, pues eso lo podemos utilizar en nuestro favor. Vale, pues voy a hacer edificios, chicos. Y el siguiente capítulo, nada más empezar, vamos a atacar a esta gente, ¿vale? Vamos a atacar a los portugueses. Intentar quitarle todas sus islas de África y el territorio este que le queda por aquí. Y poco más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.